son este wild berries, miren. Estas son bien ricas. Vamos a cortar unas cuantas. Las vamos a llevar todas porque estas son bien deliciosas, miren. Yeah, white berries. That's starting right now. Look like raspberry. Yeah. That's so sweet. Entonces, estas son las que están ahorita acá. Como podemos verlas, tienen un dulce bien delicioso. Mmm. Tienen un sabor riquísimo. Para hacer un licuado, estos son buenísimos. Son bien buenos. Vamos a llevar unas cuantas ahorita. Vamos a cortar una puñada. Este es el tiempo que a mí me gusta acá en estos montecitos, porque siempre venimos a encontrar lo que es variedad de frutitas. Miren qué puñaditas son las que hay. Estas son las primeras que aparecen por acá en estos arbustos. Miren. O sea, tenemos ya una buena puñada para comer. Lamentablemente ahora mis hijas no pudieron andar aquí conmigo, si no, olvídense, a ellas les encanta mucho. Miren qué fácil se desprenden de acá. Ah, se me andan cayendo ya. El que mucho abarca, poco aprieta, miren. Miren, estas son las puñadas que hay acá, ¿eh? Deliciosas, miren. Qué panorama, miren, espero que les guste. Y de antemano les digo de que si todavía no están suscritos, que por favor me apoyen a suscribirse, a dejarme un like, que es lo que más pido siempre, un like. Aunque no hayan visto el video, regálenme un like y compártelo a tus amigos para que más puedan ver este tipo de video. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones. Así que este video lo estoy haciendo ahora en la tarde porque casi no me queda tiempo para que puedan apreciar estos lindos paisajes. Miren, ahí está un pato que nosotros le llamamos pato pico de aguja. Qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué pez más gigante. Miren el tamaño. Ahí está la pareja. Miren qué pareja tan hermosa. Blanco y rojo. Anda una inmensa tortuguita ahí, miren. Ay, ay, ay. Qué chiquitita. Bueno, amigos, así que como les dije, ya estamos en el punto. No creo que la cámara los alcance a ver, pero llegamos a un nacimiento. A un nacimiento de mojarra. Esperemos que agarremos unas algo grandecitas. Hay un montón de nidos ahí. Ahí está el montón de nidos. Llegamos a una camada. Vamos a ver si podemos capturarlas. Vamos a realizar esta pesca. Vamos a utilizar, van a ser unas lombrices.
unas lombrices gigantescas, miren. Solo le vamos a poner un pedacito. A ver si lo logra agarrar. Como en otro video ya lo he dicho, a mí no me gusta ponerle lo que es plomo. Así como estos lugares que son de selva. Que son así de mucho monte o ramas, todo lo que haya. A mí no me gusta utilizar plomo porque todo se queda ahí. Así que voy a limpiar por acá. Y ahorita se van a dar cuenta que solo cae y ahí viene. Miren, tiene un bonito tamaño, vean. ¿Qué les dije? Miren, hace pipí. Vamos a dejarla por ahí. Porque esa la vamos a hacer frita. Uy, se va a ir. Al parecer que está fácil, no la quiero. Hay otra. Miren, qué belleza. Una de las amarillas, miren qué linda. Estas sí, miren qué carnosas son estas. Son buenísimas. Con la misma lombriz, miren. Vamos a ir a ver si traemos otra de ellos. Ya la agarraron, miren. Miren, para agarrar mojarras acá es una gran barbaridad, miren. Esta no me gusta. Vean, todavía le falta engordar. Muy flaca, miren. Por suerte se va. Vamos a ir a ver. Las que están gorditas no tan fácil las agarro. Ya cayó otra vez, miren. Ya la están jalando. Yo creo que ya la tienen en la boca. Vamos a ver. Sí, ahí está. Miren qué pelea esta más bárbara. Wow. Miren. Esta sí ya está gordita, vean. Miren qué diferencia. Vamos a tirar otra. Vamos a ver. Ahora la voy a tirar donde está el nido. Mi tiro no es izquierdo, mi tiro es derecho. Tío, la agarraron, ¿eh? Miren qué bonito tamaño tiene. Hola, me mojó. Miren, gordita, ¿eh? Estas hacen pipí. Bueno, ya llevamos 3 o 4. Vamos a probar la misma lombriz partida. Vamos a ver. Tengo que tirarla bien eso. Que ahí no la van a poder ver. Pero ya la agarró. Vamos a ver si es pequeña o grande. Así, ah, miren qué gorda. Miren esta gordita. Vamos a hacer la primera ensarta, miren, para que no se nos vayan a morir. Y ya se las enseño luego. Hay una gran cantidad allí. Solo cae y se la llevan, vean. Ya se la tragó. Esta le cumplió. Aquí la podemos ver bien, bien. Ahí va un macho, vean, la agarró. Poner ahí, fíjense que más adentro hay más grande. Vamos a ver ahorita, solo cae allá, mire, que una se la llevan. Ah, esta está pequeña, está bien gordita, pero hoy no quiero pequeña, yo sé, quiero hacer una buena fritada o sudadita. Vamos a ver.
por allá. Mira. Oh my God. Qué pelea más grande hacen este animalito. Miren, es una blanquita. Y con la misma lombriz, miren. Allí sí rápido las agarra. Ya lo tomó, ¿eh? ¡Ja! ¡Qué pelea! Miren, este es otro macho. El más rojo, ¿eh? Bien gruesecita, miren. Bien gruesas. No puedo meter acá antes que se me vaya. Miren el sartita que llevamos ya. Miren. Vamos a ver si podemos ponerla hacia el agua. Van a ver cómo brincan de rápido. Miren qué gruesecita. Vamos a guardarla ahí. Si la tiro, va a ser de una vez. Miren, se volvió a ir. Vean esto. Miren, mi mano no es tan pequeña, pero créanme, esta mejor la meto antes que se me escape. Se me están yendo todas. Ya la otra que estaba aquí se fue. Vamos a ver en sartita, miren, en un ratito, miren. Miren qué. Qué mojarrita. Son tiros directos, vean. Wow. Miren qué gruesecita. Esto es lo malo de esta lombricita. Que rapidito se despedaza, vean. No creo que te me vayas a ir. La voy a meter de una vez aquí. Miren cómo hace pipí. Me tiene la espina metida. Ahí vamos ya. Parecer creo que agarré algo grande, miren. Miren con todo lo que me lo traje. Vamos a sacarlo con un gran cuidado. Miren, qué tremendo bass. De 12, miren. Lo vamos a hacer frito este, miren, qué bestia. Miren, wow. ¡Mua! Delicias. Y miren con el anzuelito que lo agarré. Chiquitito. Qué cantidad.
Híjole, es una de las verdes. Wow, qué mojarra, vean. Uy, ya se soltaba. Miren qué belleza de mojarra. Miren qué belleza. Miren, de a cuarta. De a cuarta, miren. Ah, esta, a ver si no me va. Miren. Miren, aquí estas van a quedar buenísimas. Miren cómo va la ensartita ya. Miren, wow. Miren qué animala. Ya la agarró, miren. Buena, vea. Ay, miren qué mojarrota esta. Esta está buena, miren qué gruesa. Oh. Bueno, mira. Esta no la quiero soltar. Y esta misma voy a tirar ahorita. En lo que voy a meterla al ensarta. Vamos a ver si se puede. Si logro poderlo. Ahí lo voy a dejar, vea. Y la meto rapidito aquí. Ya se la llevaron. Ya se la llevaron, vea. Miren qué pelea. Wow. Otra, miren. Este es un macho y este sí está buena también, miren. Espero que si te está gustando el video, esta pesca de mojarritas, uno nunca sabe qué es lo que más va a caer acá. Espero que te esté gustando, ¿verdad? Y si te está gustando, no olvides dejarme ese like. Y tú que no estás suscrito, pues suscríbete, que esto está de gratis. Y no olvides también, y no olviden, cuando no están activados, allí aparece una campanita a la cual ustedes le van a dar clic y la van a poner ahí, las notificaciones, para cada vez que yo haga un video les va a llegar. Miren qué atardecer más hermoso, miren. Miren, esta fue la ensarta que agarramos, ¿eh? Espero les haya gustado. Y miren, solo clasificadas, miren. No olvides regalarme ese like. Suscríbete si no estás suscrito. Y activa la campanita de suscripción. Nos vemos a la próxima.